¿Alguna vez te pusiste a pensar en el agua? El agua está presente en la vida de todo el planeta. La usamos para beber, para asearnos, para limpiar, regar, decorar y hasta para transportarnos. Pero también la utilizan los animales y las plantas. Sin el agua, la vida que hoy conocemos no sería posible. Las temperaturas del planeta serían tan extremas, es decir, tan altas o tan bajas, que ningún ser vivo podría habitar. Ni los microscópicos como las bacterias, ni los gigantes como esta ballena. El agua en su estado más puro no tiene sabor, olor ni color. Y la encontramos en la naturaleza en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. El calor del sol calienta el agua de los mares, lagos y ríos. El agua se evapora lentamente, sube y forma nubes. A medida que las nubes se alejan de la Tierra, el vapor de agua se encuentra con temperaturas cada vez más frías y entonces vuelve a su estado líquido en forma de lluvia. La lluvia cae sobre suelo, ríos y mares para volver a empezar su viaje. A este continuo cambio de estado, de líquido a vapor y de gas a líquido, se lo llama ciclo del agua. En las montañas más altas y en los polos, en vez de caer desde las nubes en forma de lluvia, cae en forma de copos de nieve. Los copos son pequeños cristales de hielo y tienen formas asombrosas. Nuestro planeta Tierra bien podría llamarse planeta agua, porque el 70% de nuestro planeta está ocupado por agua y solo el 30% por tierra. Hay más del doble de agua que de tierra. De toda el agua que hay en el mundo, solo podemos utilizar el agua dulce, y eso es solamente el 3%. Y de ese 3%, casi todo es hielo. Solo una pequeñísima parte está en los ríos y lagos, disponible para nuestro uso. Y esa pequeña cantidad nos tiene que alcanzar para beber, usar en nuestras casas y para fabricar los productos que utilizamos en nuestra vida diaria. Vamos. El cuidado del agua está en nuestras manos. Si cambiamos algunos hábitos, entre todos lograremos que el agua del planeta dure para siempre. Oh.
Fuerte el aplauso para este grupo artístico, grupo de amigos, Departamento de Arte y Cultura Municipal. Salud a la Iglesia Católica, que quiere tener una protección para ellos. Así que hoy nos sentimos agradecidos por Dios por estar compartiendo aquí con ustedes y declaramos oficialmente todas las actividades del Día Mundial del Agua en nuestro país. Muchas gracias.